Albahaca y hierbabuena, el cuento va a empezar. Retamos cedrón y menta, lo vamos a mirar. Hoy la Biblioteca de Santiago desde la casa los invita y las invita a escuchar el cuento Se pueden pintar los sueños, de Carmen del Castillo Vendrell. Un día, Lola y su amigo Tuto están jugando en el parque, cuando Lola, cansada de tanto jugar, se dispone a dormir un rato. Pero no puede hacerlo, porque se da cuenta de que muchas hormigas andan por ahí y le propone a su amigo seguirlas. ¡Oh, sorpresa! Las hormigas se dirigen a un museo. Es el lugar donde están los dibujos más bonitos del mundo. Lo primero con que se encuentra Lola es un cuadro de Salvador Dalí. Y dice maravillada, ¡este cuadro parece un sueño! ¿Por qué estarán todos los relojes doblados? Sigue recorriendo y se detiene en otro cuadro. Esta vez se trata de la obra de René Magritte. Entonces se preocupa de que Tuto se quiera comer la manzana que se ve con él. De pronto escucha una música con el trinar de un pajarito. Y no puede ser de otra manera, porque está frente a un cuadro de Joan Miró, Mujer, pájaro, estrella, y piensa que se quedaría horas mirándolo. Pero un sonido parecido a ¡ah!, la hace ir a ver qué pasa. Así es como se encuentra frente a otro cuadro. Se trata del Grito, de Edvard Munch, y frente a él se pregunta, ¿por qué estará gritando quien aparece allí? ¿Tendrá miedo? ¿Y si gritamos todos juntos? ¡Ah! Ve un reloj en la pared y se da cuenta de que hace mucho tiempo que está dentro del museo. Pero antes de salir de él, observa unas grandes aspas que aparecen y que parecen hélices. Se toma de una de ellas y junto a Tuto sale volando hacia su casa. Te invito a pintar tus sueños. Y este cuento cuentero se guarda en el ropero y pasó por un zapatito roto. Y otro día te contamos otro.